Saludo mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más al mejor canal del mundo. Señores, traemos este video para continuar con los temas que tratamos esta mañana, que fue con el censo, para contestar algunas preguntas. Pero además el pago a la gente de enero y febrero. Digo, abril y mayo. Digo, aunque la gran mayoría de esas personas que hicieron cambio de la tarjeta en abril y mayo fue porque tuvieron problemas en enero y febrero. Entonces, quiero que sepan que tenemos algunas evidencias. Para que ya la gente entienda que comenzaron a pagarle a esas personas. Ahora bien, no a todo se lo han pagado, porque esto es un proceso. Tenemos entendido que estarán desde ahora hasta el 15 pagando todo eso atrasado. Pero les recuerdo que antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Señores, antes de que continuemos, yo quiero que recalcar que nosotros dedicamos mucho tiempo al canal. Le estamos dando mantenimiento. Llevamos una semana dando mantenimiento. Que son demasiados videos. Entonces, nosotros le pedimos a nuestros seguidores que tienen conciencia. Porque no todo el mundo tiene conciencia. Yo sé que la gran mayoría de las personas que ven los videos de este canal, vuela la publicidad. Le da a volar de una vez. O a omitir le da. Yo le pido a los que entienden que nosotros hacemos un buen trabajo por acá, que no la vuele de una vez, que por lo menos 30 segundos la vea y después que la vuele. ¿Por qué? Porque si la vuela, no pagan esa publicidad. Y nosotros pagamos servicio, queremos acomodar el canal, queremos, señores. ¿Ustedes creen que yo quiero pasar tantos anuncios de algunas personas por acá, de comercio y eso? No, yo no quiero, ¿me entiendes? Pero me evito en la necesidad, porque ustedes siempre vuelan la publicidad. Ahora bien, si no vuelan la publicidad en unos meses, yo no voy a tener publicidad de fuera, porque a mí no me gusta estar ligando con comercio y con negocio. La gente, cuando tú vas a un negocio y le dices, mira, te voy a brindar un servicio de publicidad, piensa que tú le estás pidiendo, y yo no me gusta eso. Por eso así que yo le exhorto a todos que no me vuelen la publicidad de una vez. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar. Señores, miren, a una gran mayoría de beneficiarios del programa Supérate, que ya sea por el cambio de cédula a tarjeta nueva, por el cambio de la tarjeta verde a la nueva, o porque son nuevos beneficiarios, consiguieron en abril y mayo su tarjeta nueva. Ya le están depositando. Incluso hay personas que han recibido hasta dos compras. Junio y julio le están cobrando ahora, para que sepan. Entonces pasen. Incluso hay gente, hay personas que tienen, señores, en la plataforma no les sale nada, en blanco completamente. Y resulta que cuando van al comercio tienen su comida. Yo lo que les exhorto a ustedes, que cuando ustedes vayan, si la pasaron una vez y no tienen, no la siga pasando, pásela otro día. ¿Comprende? Pero vaya, aunque diga en la plataforma, su cédula no pertenece a tarjeta ambiente, como quiera vaya si usted la recibió en esa fecha. ¿Me entiende? Porque hay mucha gente que como quiera se la están depositando. También quiero que sepan que
arriba de mí estarán saliendo algunos enlaces para los tutoriales de el bono familiar, tutoriales del censo y tutoriales de la plataforma de Hades en línea. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver las evidencias, alguna de las evidencias que le tenemos por acá. Miren. Esa es evidencia, señores, de lo que le tenemos por aquí. Quiero que sepan que vamos a hacer breve. Dice Ana Díaz: Hola, santo, bendiciones para usted. Por fin me depositaron. Cobré hoy. Quiero que sepan, 1.650 pesos, pero eso no fue, eso no fue, eso no fue hoy domingo. Eso fue ayer sábado que cobró. O sea que ya desde ayer lo están haciendo, ¿me entiende? Ahora bien, quiero que sepan que hoy domingo tenemos las evidencias. Hoy domingo tenemos las evidencias, señores, de que también hubo depósito. Quiero que sepan que voy a hacer un comentario al final, que debía hacerlo al principio, pero no lo hice. Lo estaremos haciendo al final para que usted se quede por ahí y cuando terminemos el tema de Supérate, también vea ese comentario que vamos a hacer. Cosas que usted no conoce o que usted no sabía que posiblemente lo sepa ahora. Bien, vamos a ver por acá. Aquí no es ese, es este. Acá estamos los comentarios, los comentarios de esta mañana, la transmisión que hicimos esta mañana. Saludito a Libby. Dice: Muy buenos días, santo, bendiciones. Dice: Esa es Cristina, Encarnación. Bendiciones para usted y su familia, santo. A mí me entregaron la tarjeta en mayo y todavía no han puesto nada. Supuestamente era para julio, pero aún nada. Eso quiere decir que todavía no a todos se lo están depositando. Ahora bien, dice Santo, buenos días, gracias. Miren lo que dice Mariano Osuna. Dice Santo, buenos días, eso fue hoy. Gracias a Dios, ya pude comprar mi comida. Eso fue hoy, señores, que la compró hoy domingo. Santo, yo quiero saber cómo participo en el censo. Miren, con respecto a lo del censo, estará en la descripción del video, de este video, estarán todos los enlaces que ustedes necesiten y todas las informaciones que ustedes necesiten para el censo. Pero además, yo estaré constantemente hablando del tema. Santo, bueno, dice Ventura, veo tu programa todos los días. Yo quiero saber cómo uno hace para buscarse en el bono. Ok, eso es, señores, con respecto al bono, yo, con respecto al bono, yo he estado hablando en muchísimas ocasiones. Pero recuerden que siempre estaremos tratando ese tema, señores. En la descripción de todos los videos estarán los enlaces a tutoriales y yo lo estaré dejando por encima de mí a diario. Comprende, para que ustedes entren y vean los tutoriales y así puedan aprender. Comprende. Ahora bien, ¿cuál? Yo voy a ser breve, 10 minutos solamente, tal vez menos. Miren. ¿Cuál es el comentario que yo le quería hacer? Este. Miren para acá. Dice: 10 mil millones en leche en el año virtual. ¿Por qué yo le traigo esto, señores? Miren. Hace varios días yo le dije a ustedes que algo estaba pasando. ¿Por qué? Porque a Fulcarito, el cabeza de huevo, ese wibirichibiri, y me disculpan que me exprese de esa manera de él. ¿Sabe por qué? Porque él vendía una cosa y ahora es otra cosa, señores. Ustedes saben que yo he dicho en alguna frase que la gente siempre es lo que dice que no es.
y hace lo que dice que no hace. Así nos salió Fulcarito, uno de los peores ministros que ha tenido este gobierno. Señores, eso es corrupción por todo lado. Señores, en el año virtual se gastaron 10 mil millones en leche. Mire la factura ahí, donde se la estamos mostrando. Solamente en leche, no fue en otra cosa. 10 mil millones. Señores, 10 mil. No estamos hablando de 10 millones de pesos. Estamos hablando de 10 mil millones de pesos. 10 veces mil millones, señores. Ustedes saben las cosas que se resuelve en este país con esa cantidad de dinero. Demasiado. Demasiadas cosas se resuelven en este país. Pero yo no sé que ustedes, posiblemente muchos digan, Santo, tú estás politizando el canal. Señores, no. No es politizando el canal. Es que estos temas ustedes tienen que conocerlo. Señores, en 2 años se comieron el país. En 2 años han hecho cosas peores que lo que hizo el PLD en 20 años. Estamos hablando que en 2 años endeudaron, oigan, en 2 años han endeudado el país más que en los últimos 40 años. ¿Ustedes creen que eso, que lo que estamos hablando le cabe en la cabeza a una persona que pueda pensar bien? Señores, vamos a abrir los ojos. Yo no sé qué es lo que están buscando un grupito ahí de que reelección. Óigame, yo no voy a decir esto, no. Pero miren, el que me viene a mí hablando de que es reelección, yo me atrevo a dar una galleta. Además, yo creo que el presidente Luis Abinader no tiene la cachaza tan dura para reelegirse como lo hizo Hipólito, porque sabe que la pela que le van a dar no va a ser chiquita. Este país está vuelto un desastre. Más de 20 mil millones de dólares emprestados en 2 años y todavía no hay una obra de envergadura que diga, este es un legado de Luis Abinader. No lo hay. No lo hay. Bueno, pero ya, no le voy a hablar más de ese tema. Entonces seguimos tratando con respecto al censo, que seguimos tratando el tema. Me pueden preguntar en todos los videos con respecto al censo. Video tutorial para que se registren, porque ya están. Hay un video que yo hice de registro que se llama reclutamiento, que eso lo estaré dejando por donde quiera. No voy a hacer más videos de reclutamiento, voy a utilizar ese permanentemente. ¿Comprende? Si sí, estaré dando informaciones, cada novedad de que vengan, lo estaremos tratando. El censo, ya comenzaron a reclutar, tienen que registrarse, señores. Entonces, el censo será del día 10 a el 23 de noviembre, o sea, 10 días. Pero antes, durante todos estos días, están reclutando, luego se estarán haciendo los entrenamientos de lugar para que la gente aprenda. Serán 10 días y será con equipo tecnológico. Si usted no sabe manejar un teléfono, se lo estoy diciendo desde ahora, si usted no sabe manejar un teléfono, no ponga a nadie que lo registre en la plataforma. ¿Por qué? Porque ese censo, la recolección de esos datos, se van a hacer a través de los teléfonos inteligentes. Chao, se le quiere mucho y hasta la próxima. Nos vemos hoy a las 8 de la noche en un directo que con Dios delante vamos a durar 1 hora contestando todos los mensajes en directo. Vamos a aprovechar que todo el mundo esté en su casa.